Good evening. Hola. Hello, hello. Hi, good evening. How is everybody? Good evening. Good evening. Okay. Can you see? Yes. 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 Okay. Yes, I can. This is me, Ruth Hernandez, and I will be your English tutor for this month. But it's in Spanish, the CV. We don't understand that. No, they sent us something like this, and I just fill it out. Okay. I have a master in higher education. I am also an English teacher and have an English degree, and I speak English, Spanish, and a little French. Je parle un peu français. Okay. And this is the course, Intermediate Module 1. Okay. I hope that all of you are already in the WhatsApp group. If not, this is the link. Uh-huh. And this is the list for YouTube, because each of us has a place where we have to put the videos. If for any reason you want to go back to see what we have done during the class, you can see it in this YouTube list, okay? And we will watch a video. Do you want to watch it from here, or do you prefer enlarge? ¿Lo quieren ver desde aquí o se los pongo más grande? ¿Se los pongo más grande? Please. Please. Okay. Yes, please. Vale, para empezar, ¿escuchan? Yes. Yes. ¿Lo escuchan bien? Yes. ¿El video? Sí, ok, sí, porque si no aquí tengo para ponérselos más fuerte. Yo escucho bien, teacher. Ok. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales,
con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo. Contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente. Ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro. Es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo, trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok. Those are the opportunities you have with INSAFORP. Okay, to study. So you can learn more than just English, okay? Interesante. Y lo mejor es que creo que es de gratis, ¿no? ¿O están pagando ustedes aquí? Are you paying for the course? Yes, it's free for me. I think the rest of the group is the same. It's a free course. I don't know. Yes, free courses. Okay. And it's good that you continue studying because that is the best for all of us. Okay. Now, okay, now we have, how many are here? Okay. Most of you are shy. La mayoría son este, ¿cómo se llama? Que no le gusta que lo vean. Y supuestamente, según lo que me han mandado, creo que lo salió. Cuando llamamos,
No se escucha, teacher. You have mute, teacher. Thank you. Ahora sí. Can you hear me? Yes. Yes, we can. Okay, thank you. No sé qué pasó. De repente me sacó. Yo creo que hay problemas a nivel general de internet connection. Sí, la conexión de internet, porque he estado teniendo problemas también con conexiones hacia Canadá y otros lugares. Entonces, de repente, pero como que he generalizado, porque no es solamente aquí. Bueno, hay tareas y evaluaciones que ustedes tienen que realizar, ¿verdad? En la plataforma. O sea, la plataforma, ustedes creo que desde el viernes ya podían entrar. Como que vamos a estar intermitentes hoy. Como que vamos a estar intermitentes. Bueno. Tienen que tener, para poderse graduar de esta clase, tienen que tener el 80% de todo. Entonces, Sorry, can you share your screen, please? Sorry. Thank you. Okay, thank you. Se me olvida que cada vez que me saca esta tontera tengo que volver a compartir. Okay. Ok, para graduarse del curso tienen que tener por lo menos el 80% de las tareas, ¿verdad? Y para, y también tienen que realizar lo que se les pide en la plataforma. Pueden ir adelantando contenido, ¿verdad? Lo que yo les puse ahí en el WhatsApp que podían ir adelantando. Y tienen que tener cubierto. Cuadritos. Sorry. Creo que le voy a compartir ahorita mejor el PPT al ¿cómo se llama? Al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Porque con esto de que nos estamos desconectando a cada rato, prefiero que lo tengan. Ok. Ahí les cayó ya. Bien. No sé qué le está pasando a la conexión, sinceramente. Ok. Entonces, bueno, ustedes tienen que tener por lo menos el 80%, ¿verdad? Hacer las tareas que se les dejan. Y cada semana, para antes del viernes a la medianoche, tienen que tener completo lo que se les indicó. Por ejemplo, esta semana es la semana que es un poco más cargada, porque tienen que tener cubiertas las lecciones 1 y 2, ¿verdad? Pero yo para jueves ya lo voy a cubrir con ustedes, o sea, la semana 1 y 2. Entonces ya para viernes ustedes ya tienen que tener todo completo. Si tienen cualquier duda o consulta, ustedes para eso tenemos el WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes a cualquier hora usted me pueden mandar la consulta. Si acaso yo no estoy disponible, tan pronto yo pueda, yo le respondo. Y si no, ahí también entre los compañeros, hay más de alguien que ya pasó por donde usted pasó y le puede colaborar también. ¿Ok? Este,
algunas veces yo pongo un poquito más de lo que está en la plataforma. Otro grupo, entonces. Algunas veces me conecta directamente y algunas veces me saca de un solo. Así que es problema con el Zoom. Para mañana voy a procurar conectarme desde otra computadora. No sé si será la computadora, pero no debería de ser porque esta computadora es la más nueva. Con la versión más nueva de Windows y toda la cosa. Pero vamos a cayéndonos y levantándonos, vamos a ver cómo sacamos la clase. Discúlpenme. Disculpen. ¿Verdad? No problema. No sé qué es lo que le pasa. ¿Perdón? No cayó en el grupo. No cayó el archivo en el grupo de WhatsApp. No sé si a ustedes les cayó. No, no ha caído. Ah, me dice aquí que hay que reintentar. No, está subiéndose. Ah, ok. Gracias. Ajá. Está subiéndose. Ha de ser lo mismo problema de conectividad que les estoy diciendo. Es que hay algún tipo de interferencia con las señales. No sé si será. No sé si podemos probar, no sé si hay alguien de informática ahí que me oriente, pero lo que hace es que si apagamos el video todos, tal vez se baje lo pesado de la reunión y no dé fallo. No sé. Sí, por lo general eso funciona. A mí me funciona bastante porque tengo problemas con la señal y cuando es así mejor apago la cámara. Bueno, decisión de ustedes. Si quieren hacer eso, por mí no hay problema. Con tal que me estén escuchando y ustedes estén aportando, ¿verdad? Sí, igual a mí así me pasa. Por eso mejor apago la cámara. Porque es muy probable, es muy probable, porque algunas veces esta plataforma de Zoom no es muy confiable. Yo tenía un curso el año pasado como con 300 alumnos. Y daba problemas hasta para ingresar. Bueno, como les estaba contando, la primera semana, ¿están viendo la diapositiva? No. No, justo. Fíjense que lo raro es que no me saca de un solo, o sea, no tengo que volver a ingresar, sino que él mismo me reconecta. O sea, como que estuviera bien baja la señal. Sí, la señal. Ajá. Pero bueno. Yo voy a estar con ustedes aquí y vamos a terminar en el nombre de Dios. Excelente. Porque una computadora no nos va a ganar. Ok, la primera semana tienen que cubrir la sección 1 y 2. La segunda semana es la sección 3 y el examen de medio tiempo, de medio término. Y la tercera semana vamos a ver la sección 4 y la cuarta semana la sección 5 y el examen final. Entonces, como ustedes pueden ver, la primera semana es como que la que va un poquito más fuerte, ¿verdad? Pero ustedes toda la vida, bueno, hay gente que la primera semana se termina todo el curso y después solo se queda recibiendo las clases. Ustedes son súper inteligentes. Bien, entonces las normas de convivencia, ¿verdad? Que van a estar con el botón silencio más que todo para evitar ruidos de background. Van a poner su nombre completo en aquí en el mío dice inglés corporativo y me dicen que no lo cambie, pero ya saben que me llamo Ruth Elisa. Y Hernández. Y aquí dice la cámara encendida, pero ya tomamos el acuerdo de que para evitar que se cargue mucho esta cosa, vamos a tenerla apagada la mayoría, ¿verdad? Yo sí la tengo que tener encendida porque si no me regañan.
Este, participación activa, eso sí, a todos les voy a pedir que colaboren, ¿verdad? Porque vamos a estar leyendo por pedacitos y contestando y todo. Porque en esta hora que ustedes van a practicar un poquito más lo que es el inglés. Este, levantar la mano, ya saben cómo es que se hace, ¿verdad? O sea, hay una cosa por aquí donde usted puede... Eso, ya lo hizo el compañero ahí. Donde usted puede levantar la mano y por si tiene alguna duda o consulta. Este, también hacer uso del chat, ¿verdad? Del chat de aquí. Y siempre mantener respeto. Con eso yo nunca he tenido problemas. Todos los grupos que me han salido son bien respetuosos. Bien, entonces aquí dice asistencia, el 80% de las clases, por lo menos, ¿verdad? Sé que son, qué sé yo, 16 clases a las que pueden faltar es a dos, ¿verdad? Si van a faltar, pueden faltar a dos. Avance y desarrollo en la plataforma. Sí, Janet, díganme. Este, teacher, una pregunta en sí. ¿A qué fecha terminaría el curso? Vamos a terminar el 18 de mayo. Como acuérdense que en este curso nos van a caer dos vacaciones de por medio, ¿verdad? Nos van a caer el 1 de mayo y el 10 de mayo. Entonces, digamos, en el 1 de mayo, la de reposición la vamos a hacer el viernes, ¿verdad? O sea, que vamos a estar, qué sé yo, no me acuerdo qué día es que cae primero, pero digamos que si el primero cae martes, vamos a ir hasta viernes. Recuerden que las clases normalmente son de lunes a jueves. Entonces, pero cuando por medio de la semana nos caiga una vacación, entonces nos vamos a prolongar para viernes. Por eso terminamos. Teacher, 1 de mayo cae el lunes. Vale, entonces si es lunes, entonces esa semana vamos a tener de martes a viernes. ¿Ok? Las clases. Siempre van a ser 4 clases por semana. Y este, el 10 de mayo lo mismo. ¿Verdad? Para que sean las 4 clases a la semana. ¿Ok? Teacher. Dígame. Yo tengo un inconveniente, fíjese de que yo, por eso le estoy preguntando, porque fíjese que yo tengo un viaje en la primera semana de mayo, entonces cambia radicalmente la hora. ¿Usted entonces, para dónde va? A España. Ajá, pero no hay problema, o sea, se conecta de acuerdo a la hora de ella. Me imagino que allá en España tienen internet, ¿a dónde va a ir? Sí, pero la cosa es que sería que esté conectada a las 3 de la madrugada de allá, cuando sean las 8 aquí. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Mande el permiso con alguien de los de servicio técnico. Ahí en el mismo grupo de WhatsApp hay gente técnica de para que no le, para que le tengan eso en cuenta, y usted lo que puede hacer es adelantar todo lo que pueda en la plataforma para no atrasarse. Sí, no, yo le decía porque como pues sí, también hay que estar con por lo menos con el 80 de asistencia. Entonces, no por eso, pero como le digo, o sea, usted expóngale su problema a esta gente. ¿Y cuánto tiempo va a estar por España? Como 15 días. Entonces ahí se le terminaría la clase, se podría decir. Ajá. O sea, la mitad de la clase casi no vendría. Entonces, expóngales a esa gente y dígales que le tomen en cuenta que usted va a ver los videos. Vale. ¿Verdad? Vale. O sea, usted trabaje en su plataforma lo más que pueda antes de irse. Y cuando esté allá, si no ha terminado la plataforma, trate de terminarla. Igual el WhatsApp lo puede ocupar de allá para acá, no hay problema. Cualquier duda o consulta la pone y nosotros le contestamos a la hora que se pueda. Ah, vaya. Ok, ¿verdad? Gracias.
ya sabe. Y en YouTube siempre vamos a estar subiendo las cosas. La cosa es que no vaya a quedar usted sin terminar su curso, pues. ¿Verdad? Vaya, pero explíqueles ahí a los técnicos de inglés corporativo. Ok, gracias. ¿Verdad? Vaya, sal. Permítame. Ah, y el 10 de mayo es miércoles, dice. Entonces sí, el 10 de mayo va a ser que el lunes 8 y martes 9 vamos a tener clase, el 10 va a ser libre y después nos vamos jueves, viernes, ¿ok? ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Bien, entonces, this section is called A Time to Remember, ¿verdad? Entonces, A Time to Remember, o sea, un tiempo para recordar. And somebody can read this, please? ¿Alguien que me haga el favor de leer esto? Oh, perdón. Por moverlo de aquí. I can help you. Okay, thank you. Education is not to learn of facts, but the training of the mind of the thing. Albert Einstein. Okay. Now, this is Albert Einstein. I love Albert Einstein. Okay. Then he said that education is not the learning of facts. O sea, no es aprender hechos, sino enseñar a la mente a pensar, ¿verdad? Okay. O sea que él está diciendo que no tenemos que tener solo, es bueno aprender hechos, ¿verdad? Y es bueno tener memoria, pero no todo se trata de memoria, porque si usted se da cuenta, hay gente que se pone a leer y después de que lee, usted le hace una pregunta y no sabe de qué se trató. Entonces, de nada sirve que sepa leer si no entendió lo que leyó. Entonces, por eso es bueno enseñarles a los niños desde que empiezan a leer comprensivamente. Entonces, usted, si su hijo se pone a leerle algo a usted, usted hágale preguntas de lo que leyó, para que se dé cuenta si está leyendo comprensivamente o no, ¿verdad? Porque no es solamente leer por leer, sino que leer de veras entendiendo lo que se está leyendo. ¿Ok? Now, somebody to read the objective for the lesson, please. If you want, I can do it. Ok, Roberto Eduardo. Okay, by the end of the class, you will be able to talk about your past using was, were, and various regular and irregular verbs, e.g., I was born in Korea. I grew up in the United States. I moved here 10 years ago. I didn't speak English. Additionally, you will be able to ask and answer questions in the past tense. This conversational English lesson will be help you discuss your background in great details and get to know people. Okay, discuss your background in greater detail. Okay, background is, o sea, su trasfondo, o sea, lo que usted es. If you notice here, we have a timeline. The present, the future is ahead, and the past is something that is completed, okay? So we are using was and were for the verb to be. O sea, para el verbo to be se ocupa was y were. Was para I, he, she, and it.
y where para todos los demás. Y este habla también de que hay verbos regulares y verbos irregulares. Eso se ve más que todo a la hora de formar el pasado en afirmativo, ¿verdad? Porque hay verbos que la mayoría terminan en ed. Esos son los verbos regulares. Pero la diferencia que tienen esos verbos es la pronunciación de la ed al final. No todos se pronuncian iguales. Hay unos que se pronuncian como t, hay unos que se pronuncian como ed, y hay otros que se pronuncian solo como t. Entonces, yo les voy a pasar también ahí. ¿Ya les llegó al WhatsApp lo que les mandé? ¿O todavía sigue cargando? ¿Ya revisaron? No ha llegado nada. No ha llegado nada. Bueno, no se preocupen, no. Que cuando termine la clase lo vuelvo a mandar entonces. Pero por lo menos ya no se nos cortó. Bien. Le voy a mandar las listas de verbos, tanto regulares como irregulares. Y en los regulares ustedes se van a fijar que en lugar de ponerles tres columnas, les he puesto dos columnas con lo que es el verbo en su forma base y el verbo en pasado. Y ahí mismo va el pasado participio porque es igual. O sea que los verbos regulares, tanto el pasado como el pasado participio, es igual. Y les he puesto en la siguiente columna la pronunciación de la ed, ¿verdad? Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes cuáles son los verbos que se pronuncian de diferente forma. Y en la lista de los irregulares, ahí sí, va el pasado y el pasado participio, porque hay unos como, por ejemplo, right, que todo cambia. Entonces, por ejemplo, va right, wrote, written, ¿verdad? Entonces, hay otros que todo es igual. Por ejemplo, put, 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 could, 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 ¿verdad? Y hay otros que tanto el pasado como el pasado participio se mantienen iguales y solo la forma básica cambia. Entonces, ahí en la lista de verbos que le voy a mandar, vamos a ver eso. Bien. We use the past simple to describe finished events in the past. For example, yesterday I watched a great movie on TV. There are regular and irregular verbs for the way they form their past. Aquí está, en el verbo to be. Aquí dice cómo es en afirmativo, en negativo e interrogativo, ¿verdad? En este cuadrito que les he puesto a la derecha. Y aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Todo colorico se mira esto, pero es para que vean el uso del verbo, ¿verdad? Where were you born? ¿Dónde naciste? I was born in Argentina. Si se fijan, pregunta, were you? Y contesta, I was. ¿Verdad? Aquí están, estos con el verbo to be. Y con el other than be, o sea, otros verbos que no son el verbo to be, ahí para hacer la pregunta se ocupa auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Did. ¿Verdad? Y cuando contestamos, se puede contestar en afirmativo, como aquí que dice I moved, y en negativo, I didn't speak. Entonces, el con other than be, o sea, otros verbos que no sean el verbo to be, usted va a necesitar del auxiliar did. Cuando esté usando el auxiliar did, el verbo toma su forma básica, ¿verdad? Fíjense bien, tanto en preguntas como en respuestas negativas o en oraciones negativas. En cambio,
en afirmativo está el verbo en pasado, ¿verdad? O sea que cuando usted ocupa el auxiliar, el verbo pasa a su forma básica o forma simple. Tanto con los regulares como con los irregulares. Aquí dice, did you take English classes in Argentina? Yes, I did. I took classes for a year. Entonces este I took, ahí está el verbo en pasado. Pero aquí dice, did you take? Aquí está en su forma simple, porque tenemos el auxiliar did. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta con respecto a los verbos en pasado? El verbo to be es auxiliar para sí mismo, por eso no ocupa did. Y por eso les estoy poniendo cómo es con el verbo to be y cómo es con other than be, porque son diferentes. Los otros que no son el verbo to be necesitan del auxiliar did. Dígame, don Eduardo. Es en primera, sería en primera persona. Tanto. Es decir, en primera persona. Es lo mismo para cualquiera de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo preguntar, where was he born? Y me va a decir, he was born in Argentina. O le puedo decir, where they born. Entonces, they were born in Argentina. Okay. Tanto en aquí está en este cuadrícula que está aquí, están en el verbo to be, cómo se usan afirmativos, negativos e interrogativos, cada uno de los verbos. Y en el caso de other than be, todos los pronombres, o sea, todas las personas gramaticales van a utilizar el auxiliar did. Y cuando ocupemos el auxiliar, el verbo va en su forma básica o simple. Pero cuando estemos con afirmativo, ahí sí lo vamos a poner en pasado. En negativo, vuelve a su forma base, porque el que toma el pasado es el auxiliar. O sea, que did es el pasado de do y de does, ¿verdad? Does es para la tercera persona. Do es para todas las demás. ¿Alguna otra consulta? Díganme lo que les he explicado en sus propias palabras. Que si usted puede explicar lo que se le ha explicado, es que sí entendió. dígame, Meili. Ok. In English or Spanish? If you want, and you can, could be in Spanish. Spanish. Okay. I think when we use past tense, when we use for the verb to be, we use was and were, but if it's not verb to be, and if, for example, did, in question negative form, we use the verb in your base form, and the answer positive, you can only use the verb in past. Okay. For
Más o menos. Afirmativo. Ahora en español digo. Para las oraciones afirmativas, para las oraciones afirmativas. Se ocupa el verbo en el pasado. Ajá, correcto. En cambio, cuando es pregunta o es este, respuesta negativa, vamos a ocupar el auxiliar. Y el auxiliar did. El auxiliar did o didn't. Y el verbo en su forma base. Y el verbo en su forma base, correcto. Excelente. Thank you, thank you. Okay. I try English. Yes, you just plan it well. Okay, thank you, miss. Okay. Wait, ¿alguna otra duda o consulta? ¿No? Ok. Entonces, aquí hay una fórmula, ¿verdad? Para las oraciones afirmativas, subject, verb, and complement. Entonces, subject, en este caso hemos puesto I, pero aquí usted puede poner cualquiera, o sea, puede poner incluso nombres. Puede poner, qué sé yo, Sandra. Sandra moved here 10 years ago, ¿verdad? Emilio took English classes for a year. O sea, por eso son fórmulas, porque usted las puede reemplazar por lo que usted necesite. Entonces, usted media vez se aprende las fórmulas, solo las va reemplazando. Entonces, pone cualquier sujeto, ocupa cualquier verbo, y de complemento pone un complemento que sea acorde al verbo, ¿verdad? Y al sujeto. Dígame, Carlos. I have a question about the verb in the second. I took English class for a year and you said he, or you say a name. Carlos took English. It will be took with us at the end in the word. No. In the past tense, we don't use third person singular for verb. In the verb. Okay. Solo para present tense. Present tense. Ah, okay. Y en afirmativa. Okay. Porque si te fijas en negativo y en interrogativo, el que toma la tercera persona es el auxiliar, que en ese caso se ocupa does. Exactly. ¿Verdad? Yes. Ajá. You have reason. Entonces, en el caso aquí, para el past tense, nos olvidamos del third person singular. Todos son iguales. Mm-hmm. Y por eso les puse yo, o sea, les puse tercera persona, para que vieran que no lleva la S. Mm-hmm. Okay, thank ¿verdad? You. Okay. And for negative statements, subject, the auxiliary plus not, and the verb in base form, and plus the complement, ¿verdad? Entonces, I didn't speak English 10 years ago. O sea, hace 10 años no hablaba inglés, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos la misma timeline, ¿verdad? Entonces, interrogative statements, yes, no questions. ¿Carlos todavía tiene duda o se le olvidó bajar la mano? Ah, ok. Sorry. Entonces, en interrogative statements, yes, no questions. Hay, se podrían decir, dos tipos de preguntas. Una que es las yes, no questions, que es la que normalmente decimos interrogative sentences. Y están las WH questions. Entonces, las WH questions son las que preguntan por información específica. Entonces, en las yes, no questions, usted puede contestarla solo con decir yes or no, ¿verdad? Y se ocupa el sujeto y el auxiliar, ¿verdad? Por ejemplo, dice, did you take English classes in Argentina? Yes, I did, or no, I didn't. Y ahí yo estoy respondiendo, ¿verdad? No necesito más. Pero si me preguntaran,
When did you take English classes in Argentina? Entonces, yo tengo que decir cuándo tomé las clases. Y podría decir, qué sé yo, I took English classes in 1999. O sea, estoy dando una fecha en específico cuando tomé las clases de inglés. O puedo decir, how long did you take English classes in Argentina? Entonces voy a decir un periodo de tiempo en el que yo tomé clases. Puede ser que, qué sé yo, en bachillerato y universidad. Entonces digo, desde tal año hasta tal año, ¿verdad? Y normalmente las yes no questions son como la base para hacer las WH questions. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, did you study English? Y usted me va a decir, yes, I did, or no, I didn't. ¿Verdad? Pero yo le puedo preguntar, where did you study English? ¿Dónde estudiaste inglés? Entonces, y usted me tiene que decir el lugar donde estudió inglés. Yo le puedo preguntar, when did you study English? Y usted me dice, ¿cuándo estudió inglés? Le puedo preguntar, why did you study English? Y usted me tiene que dar una razón por la que estudió inglés. Normalmente las why se contestan con because. Entonces, because I wanted to have a better job. ¿Verdad? Podría ser. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando usted pone en su currículum que usted habla otro idioma, sobre todo el inglés, usted tiene mejores posibilidades, ¿verdad? ¿Por qué digo sobre todo el inglés? Porque todavía el inglés es el idioma como de trading, ¿verdad? Normalmente cualquier persona de cualquier otro país aprende su idioma nativo y el inglés. Entonces usted puede hablar con un chino, con un japonés, con un italiano, con un ruso, y todos están comunicando con el que se llamaría la lengua franca, ¿verdad? Que es el idioma que normalmente se ha tomado como el idioma que todos los demás deben de aprender para comunicarse con otras nacionalidades, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que, para comunicarnos con diferentes personas, aprender, qué sé yo, 8 o 10 idiomas diferentes. En cambio, así solo se aprende uno, que es el inglés, y ya se sabe que todos los demás también aprenden inglés, y entonces usted se puede comunicar con ellos, ¿verdad? Y eso se le llama lengua franca. ¿Por qué se llama lengua franca? Porque antes, la lengua franca era justo francés. O sea, en el medioevo, los reyes, todos hablaban en francés, ¿verdad? Allá en Europa. Y entonces, y el inglés era el idioma del pueblo, ¿verdad? O sea, el italiano era el idioma del pueblo, pero la alcurnia era francés. Ahora eso ha sido cambiado por el inglés, ¿verdad? Y fue cambiado porque Inglaterra fue el gran imperio hace años, ¿verdad? Acuérdese que todavía hay ciertas regiones del mundo que pertenecen a Inglaterra o que tienen algo que ver con Inglaterra. Por ejemplo, Canadá
es muchísimo más grande que Inglaterra, pero se podría decir que dependía de Inglaterra. Están en eso de que se quieren quitar de encima al rey. Y Australia también, antes también fue la India y otros países. Bien, discussion box. Answer the following questions. When did you go to the middle school? En este caso le puedo enseñar algo. No sé si ustedes ya lo sabían. Pero están viendo, estoy compartiendo la pestañita de la clase. Sí. Sí. Aquí donde está el video, normalmente les dejan esas discussion box. Entonces, aquí abajo, supuestamente, hoy no aparece, pero supuestamente aquí abajo debería de aparecerles a ustedes para el discussion box. Es en el siguiente, donde aparece, teacher. No, es que esta es el knowledge check. Este es el knowledge check. Sé que este es como el ejercicio, como la actividad. Pero antes, después de cada video, él le dice, deje su opinión en el discussion box. Y la discussion box estaba aquí abajo. Pero hoy no aparece. Hoy no aparece. Entonces no hay problema. No aparece, no se hace. Bien, entonces este knowledge check, con este vamos a terminar el día de ahora. No, hoy tenemos que adelantar un poquito más. Bien, entonces sigamos con la clase. Entonces, ahí en el video les hacen esas preguntas, entonces ustedes contéstenlas en algún cuaderno, ¿verdad? When did you go to middle school? And when did you first study English? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron por primera vez inglés? Yo me acuerdo que en mi caso, cuando yo tenía como 8 o 9 años, mis papás me pagaban un curso en el que antes se conocía como Centro Cultural Salvador, Estados Unidos, que era donde está la Universidad Tecnológica, donde está el Castillo Venturoso, no me acuerdo cómo que se llama, pero donde hay en una esquina donde está el museo de la Universidad Tecnológica, ahí estaba el Centro Cultural, que hoy es el Centro Cultural que está enfrente de Metrocentro. Pero empezaron ahí, en esa esquina. O sea, ahí iba yo a clases de inglés. Ah, en 2019 empezó Benjamín Alejandro a recibir clases. Vale, entonces, perdón. Did you have a pet when you were a child? I used to have pets, especially dogs, cats, and turtles. Okay, what about you? In my case, I had a turtle too, and I have 8 years old, I think, and my turtle died. Do you have the problem I had with mine? It hides from time to time, que se escondían de vez en cuando. Exactly. No, so when my turtle hides, so he dies. So I can find it, and then I can find it anymore. So yes, but then it comes out and it has something different in his head. In her eyes. Uh-huh. It was like blind or something. I guess that they go
under earth water. Or something. Ay. But now, any of you have a strange pets? ¿Alguno tuvo mascotas extrañas? Like a snake. Like snake? In my no. In my case, I did have a white mouse. Ah, white and mouse. Yes, but my mom is, I don't have a pet because only in my house, my mother, I don't have a pet. And my friends, I remember my friends give me a white mouse, and you hide it. You hide it from your mother. Yes. 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 And when my mom discovered the mouse, what the hell do you? Mom, please. It's a little mouse. And try to kill him. No. Yes. I give okay. Return the friends, and I don't see the mouse. Yes. No. I guess that only because it's white is a pet. No. Rats and mice. Rats and mice are pests, not pets. Son pestes, no son mascotas. Así dice mi mamá, lo mismo dice mi mamá. Ay, no. My children cannot have pets because they are allergic to any type of hair. Because even their hair, when I cut their hair, they had to go and have a shower immediately because they get allergic to their own hair. Se agarran alergia incluso de su propio cabello. Entonces, es más, uno de ellos, ¿quién fue? Creo que fue Samuel. La primera vez que le corté el cabello lo tuve que llevar incluso al hospital porque tuvo reacción alérgica bien fea, de aquello que no podía casi ni respirar. Y era que le había cortado el cabello. Entonces, ellos no pueden tener mascota por eso. But here in Panama, we live in Panama. Here in Panama, a pet gets into their house. O sea, ellos viven con el tío ahorita porque trabajan con el tío y la oficina está en la misma casa del tío. Entonces, ahí donde el tío, llegó una iguana y entonces le pusieron que era el primo. Entonces, y le daban de comer ahí y todo, pero la iguana llegó y se quedó ahí. Y después llegó a la pareja. O sea, ya era la iguana y la pareja. Y después tuvieron a una iguanita. Pero después se murió la iguana que había llegado primero, o sea, el primo. Y ellos agarraron a la esposa y al hijo y lo fueron a dejar por otro lado. Ya no se quisieron hacer cargo. Y yo le digo, pobrecito, si es solo porque quedó viuda y todavía la desalojaron. Pero bueno. And then, who was your hero when you were a child? ¿Tuvieron algún héroe cuando ustedes estaban chiquitos? El clásico de la mayoría, Superman. In my case, it's He-Man. Ah, He-Man. A mí me gustaba también Mazinger Z.
Y el otro, el que me gustaba, León O, el de los felinos cósmicos. Thundercats, exactly. Ajá, los Thundercats. Bien. Vamos a ver. Entonces, aquí les he puesto esto de la pronunciación del ED. Aquí les dice cuándo se va a hacer ED, cuándo va a ser T y cuándo va a ser D. Ahí están los ejemplos, ¿ok? De eso, como acuérdense que se lo voy a mandar, ¿verdad? Lo leen con detenimiento. Es más, esta parte la podrían hasta imprimir para tenerla y estarla repasando a cada rato, porque esto es bien, bien, bien importante para la pronunciación de los verbos. Esto es de los verbos regulares. Y está el knowledge check, ¿verdad? El 1.2. Lo vamos a ver ahorita. No, nos vamos a pasar un poquito de la hora porque acuérdense que estuvimos con esto de que nos conectábamos y nos desconectábamos. Y aprovechando de que ya para dejar de un solo la clase, un solo bloque. ¿Ok? Entonces vamos a verificar el knowledge check. ¿Verdad? ¿Alguno ya lo hizo? I just finished the number one. Ah, ya lo terminó. Ok. Entonces, los que no lo han hecho, si quieren, pueden abrir su plataforma y lo terminamos ahorita o anotan en algún cuaderno o algo las respuestas y después solo las pasan. No, en esta clase no llevamos lista, no se preocupe. En la plataforma, en el Zoom, queda quiénes son los que ingresaron a la clase. O sea, es automático, no lo tengo que pasar. Ok. Bien, entonces, choose the best response to these questions. Did she play soccer in high school? Entonces aquí dice, no, she didn't play soccer in high school. She played basketball. No, she didn't play soccer in high school. She played basketball. En este, fíjense que aquí dice didn't played. Y aquí dice no, she soccer didn't play. Eso no, aquí, esto está incorrecto. Ajá. Después del sujeto va el auxiliar con el negativo. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿En el primero qué pasó? The verb is incorrect. Que el verbo está siempre en pasado y tenía que estar en su forma simple. Entonces la respuesta es number two, ¿ok? O sea, or B. Now, someone to read number two, please. Choose the best response to this question. When yes. Did you graduate from college? Uh-huh. When did you graduate from college? Okay. Now, Brenda Isabel, could you read number one, please? The first answer. I graduated from college in 2005. Okay, oh. Thank you. Yes. Now, Ana Pineda, could you read B, please? Okay, I graduated for college in 2005. Okay, thank you. Now, Claudia Herrera, would you read C, please? I did graduate from college in 2005. Okay, now, which is the right answer, Nelson Rodimiro? Number three. ¿Cuál sería la correcta? I graduated from college in A, B, or C?
A, B, or C? B. 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 Excellent. Thank you. Now, choose the best question to match this response. I grew up in Houston, Texas. Hoy es al revés, ¿verdad? Nos están dando la respuesta y tenemos que buscar la pregunta. Claudia Herrera, read A, please. Where did you grow up? Okay, thank you very much. Now, Benjamin, could you read B? Benjamin Quijada. Where did you grow up? Okay, thank you very much. Now, Esmeralda Morales. C. Where you grew up? Okay, now, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? The first one. La primera. Ajá, ¿por qué? Porque está, está la WH, el auxiliar, sujeto, el verbo en su forma simple, ¿ok? Entonces, esta es la correcta. En esta no, porque el verbo no está en su forma simple, y en esta no, porque no tiene auxiliar, ¿ok? Now, number four, Michelle Díaz. Could you read number four, please? I began to study English 2 years ago. Okay, thank you very much. Edgar Fernando, could you read answer A, please? When did you begin to study English? Begin. When did you begin? When did you begin to study English? Sorry. Thank you very much. Now, Oscar Antonio. B, please. When did you begin to study English? Thank you very much. Leslie Natalie. C, please. Leslie is not here. Brian. Oh, sí, ahí apareció Leslie, diga. Where did you begin to study English? Began. Aquí sí es began. Began. Ajá, began. Ok. And which is the right answer? A, B, or C? A. A, excellent. ¿Verdad? Tiene que llevar el auxiliar en pasado y el verbo en... base form. Okay. Uh-huh. Now, number five. Jonathan Joel, could you read number five, please? Okay, choose the best response to this question. Did you have a pet when you were a child? Thank you very much. Martin Estrada, read A, please. Patty Martinez. Volunteer. Alguien que esté ahí preparado. I can. Thank you. I have a pet named Roger. Okay, thank you very much. Now, somebody to read B, please. No, okay. I didn't have a pet. Okay, thank you very much. And C, please, somebody to read C. Yes, I did. Okay, and which do you think is the right answer? C. Yes, okay. Yes, I did. Okay, thank you very much. Now let's see. Sí, miren, todas están buenas. Les dije que ustedes son buenos. Bien. Entonces, ahora quiero ver.
ya nos pasamos 11 minutos. ¿Quieren que terminemos hasta el knowledge check 1.5 o seguimos mañana? Tomorrow. Continue tomorrow. Continue tomorrow. Okay. Yes, please. I'm sleepy. Oh, yes. Yo sé que es un estar de noche en esto. Okay. Now, see you tomorrow then. Vamos a entrar un poquito antes para verificar que no tengamos problemas. Thank you very much. I love you. Take okay, care. Teacher. See you tomorrow. Nice to meet you. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Okay, see you tomorrow. Any questions at WhatsApp anytime? Yeah, thanks. Bye bye. Good night, teacher. Goodbye.